Listo. Entonces, ¿se entendió esto de cómo serían las paredes del corazón? Y la parte de adelante sería pericardio, pericardio fibroso y pericardio seroso, ¿sí? Que son las dos formas. Cuando decimos que el pericardio es una membrana fibrocerosa, porque está compuesta por una parte fibrosa y una parte serosa. Tenemos los dos tipos de textura, los dos tipos de conformación de tejido en el mismo, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe, le hago otra consulta. El pericardio seroso es el que acompaña el movimiento, ¿puede ser? Las funciones del pericardio son diferentes, ¿sí? El pericardio fibroso tiene como función darle adherencia o inserción al corazón dentro de la cavidad torácica, ¿sí? Es el que va a emitir las fibras que me lo sujetan al corazón para que no se me mueva dentro de la cavidad torácica. Ahora, el pericardio seroso, la función que tienen es permitir el libre movimiento del corazón dentro de la cavidad, ¿sí? Dentro de esta funda que le está haciendo el pericardio. Porque el corazón, imagínate que se tiene que mover, ¿sí? Está todo el tiempo moviéndose, es una bomba. Si todo el tiempo estuviera moviéndose contra algo que es fibroso, ¿sí? Fibroso, yo digo fibroso rasposo, se lastimaría. Entonces necesitamos que esté con algo que es seroso para que le permita ese movimiento, ¿bien? Y que no se lastime, ¿bien? ¿Les muestro, quieren ver la disección o les da impresión? Yo les pregunto igual por siempre con las dudas, porque yo estoy como muy acostumbrada y por ahí resulta chocante a algunas personas. No, muestre la profe. No, no tengo problema, profe. ¿Lo vemos? Bien. Esperen que les muestro. Acá está. Esperen, les voy a mostrar acá el power de disecciones. Ahí todos lo pueden ver. No. Todavía no Ahí se se ve ve. nada. ¿Pueden ver ahí la pantalla? No, yo No, no. negro. Está negra Todavía la no, pantalla. profe. Ahora sí. ¿Ahora Ahora sí? sí. Ahora sí. Bueno, empezamos con esta foto, ¿sí? En esta Sí. foto, ¿sí? En realidad es una foto de un preparado anatómico real. Bien, lo que están viendo acá es un corazón de un cadáver. Obviamente, chicos, lo que les digo siempre, están pintadas acá, está la arteria aorta, está pintada así con látex inyectado. Bien, en condiciones normales no van a ver estos colores adentro de un cuerpo. Bien, está simplemente para que se vean. Esto que tenemos acá es el corazón, ¿sí? Lo que viene acá abajo es un músculo, que es el músculo de diafragma, el que nos permite a nosotros respirar. Y fíjense cómo, recién hemos dicho, lo que estamos viendo acá afuera es el pericardio fibroso que me está recubriendo el corazón. Miren cómo es imposible, a no ser que sea a nivel histológico, uno esté mirando las células, poder diferenciar qué es pericardio y qué es una parte de este músculo que se llama tendón central. ¿Sí? Por eso es que decíamos que el pericardio fibroso me está dando las inserciones a nivel torácico. ¿Bien? Entonces, bien, miren ahí cómo bien me cubre a todo el corazón. Y de paso, volvemos a reforzar que en los dibujos que nosotros tenemos, ¿sí? Son dibujos para entenderlo. Fíjense de vuelta cómo todo el pedículo, ¿sí? Vascular del corazón nace hacia arriba. ¿Bien? Hacia arriba y no voy a encontrar a la arteria pulmonar haciéndome para acá abajo. ¿Sí? La arteria pulmonar nace para arriba también. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver acá, este video, es un video de una disección donde lo que tenemos es el pericardio. ¿Sí? Esperen que ahí arranque. Creo que estos son los pulmones, ¿no? ¿Dónde? Los que están entre el corazón. Acá. Están retraídos, no los estarías viendo bien, bien, pero sí, acá están sacados bien para los costados los pulmones. ¿Sí? Miren, vamos a hacer una cosa. Empezamos por este señor que se llama Acklands, ¿sí? Así nos ubicamos bien dónde está el corazón, las referencias, y ahora les muestro el de acá abajo donde vemos el pericardio. ¿Sí? Esperen que aumento acá. Ahí está. Acá lo que les está marcando primero, antes que nada, ¿sí? Es que veamos realmente cuál es la ubicación del corazón, ¿sí? Donde uno en el imaginario, vieron que él recién se puso la mano en el costado acá, uno piensa que el corazón está como muy a la izquierda. En realidad, hayamos visto, ¿sí? Que el corazón está ubicado en la línea media con una ligera inclinación hacia el lado izquierdo del cuerpo.
Y está inmediatamente por detrás de qué, de este hueso, que era el esternón, ¿sí? Por eso cuando vimos RCP, vimos que las compresiones, el masaje cardíaco, se hacían sobre el esternón, directamente por detrás a quien tengo al corazón, ¿sí? Ahí lo podemos ver en una vista de costado, ¿sí? En una vista sagital, ese es el espacio que está ocupando el corazón. Si yo trazo una línea, ¿sí? Que vaya de esta manera así, que iba del ángulo de Lewis del esternón hasta lo que sería la vértebra número 4 y número 5 de la columna vertebral, me separaba en lo que era el mediastino superior y el mediastino inferior. Y luego el propio pericardio me separaba mediastino anterior, mediastino posterior y mediastino medio. Entonces lo estamos ubicando en el tórax, en la cavidad torácica, en el mediastino medio inferior. ¿Sí? Ahí les muestra la relación que tiene con el diafragma, ¿sí? La columna vertebral, el esternón y ahora el diafragma. ¿Sí? Y el mediastino es una región extremadamente móvil, ¿sí? Se tienen que permitir estos libres movimientos. ¿Bien? Ahí estamos. Ahora, esto que están viendo acá, ¿sí? Lo estamos viendo de frente, esto sería la derecha, esto sería la izquierda, ¿sí? Este sería la parte superior del tronco, donde también están incluidos los músculos y todo lo que sería el miembro superior. Y un montón de músculos que no pertenecen a lo que sería la cavidad torácica. ¿Sí? Estos músculos, como ven acá, que es el pectoral, este es el pectoral mayor, ¿sí? Pertenece al miembro superior. Y esto que están viendo acá, este es el recto anterior del abdomen, ¿sí? Son los famosos abdominales. ¿Bien? Esta es la forma que tiene el músculo con sus inserciones, ¿sí? Por eso es que los abdominales en el cuerpo tendrían esa forma, los famosos ravioles que uno le dice, ¿sí? Directamente para que ustedes vean, ¿sí? Cómo es la propia anatomía que nos lleva a eso cuando claramente no están cubiertos por tejido adiposo por arriba. ¿Bien? Lo que van a hacer ahora, primeramente, es sacar todos aquellos músculos y estructuras que no pertenezcan a la región torácica. ¿Bien? Cuando se sacan todos esos músculos, nos quedamos con esto. Esto, así como lo ven, es solamente lo que serían los músculos que pertenecen al tórax. ¿Sí? Y esto que están viendo sería el tórax óseo, el tórax cadavérico. En condiciones normales, la cavidad torácica es mucho más pequeña que lo que están viendo acá. Porque acá, esto está protegiendo, ¿qué cosa? A los órganos del abdomen. ¿Sí? El corazón lo tenemos a esta altura recién, ¿sí? Habemos a las costillas, a los músculos intercostales, y ahí las van a sacar. Ahora, acaban de cortar las costillas, dejaban el esternón, y lo que están viendo acá son los dos pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, que, para que ustedes los puedan ver bien, están insuflados, ¿sí? O sea, le están dando aire para que estén hinchados y que se los pueda ver bien. ¿Sí? Ahí están viendo bien, derecho y el izquierdo. Si los corremos, ahí pueden ver bien el corazón. ¿Sí? Esta, en el dibujo que estábamos viendo recién, los pulmones estaban completamente retraídos. ¿Sí? ¿Para poder qué cosa? Para poder ver el corazón. ¿Bien? En condiciones normales, la relación es mucho más, más íntima de los pulmones con el corazón. ¿Bien? Igualmente, nunca se toca pulmón con corazón, en realidad. ¿Por qué? Porque el pulmón está rodeado por una membrana celosa que se llama la pleura. Y el corazón está rodeado por una membrana fibrocelosa que se llama pericardio. Entonces lo que está a nivel técnico realmente en contacto sería la pleura con el pericardio fibroso del corazón. ¿Sí? Pero bueno, a niveles coloquiales, para entenderlo rápidamente, sí, el corazón y el pulmón están ahí relacionados uno con el otro. ¿Sí? Ahí lo están viendo con todo el pericardio. Ahora acaban de sacar todo. ¿Sí? Acaban de sacar a los pulmones, ¿sí? Y acaban de sacar, ¿sí? A el esternón, para que quede solamente de cosa el corazón y los grandes vasos. ¿Sí? Y esto me sirve para que tomen conciencia, ¿sí? O tengan una idea del tamaño realmente que tienen estos vasos. Esta que están viendo acá es la arteria aorta. ¿Sí? Esta es la arteria aorta, esta es la arteria pulmonar, ¿sí? Esta es la vena cava superior, la vena cava inferior no la ven porque viene más de acá abajo y por atrás. Y acá ven que ven una, dos, estas serían dos de las cuatro venas pulmonares que estuvimos nombrando. Miren ahora cuando lo ponen de costado, el calibre, o sea, el tamaño que tiene esta arteria, ¿sí? Súper importante, ¿sí? Fíjense en por qué
si un paciente viene que tiene una disección aórtica, tiene un aneurisma aórtico, alguna patología a nivel aórtico, realmente nos preocupa muchísimo porque es un paciente donde si esto se rompa, se rompe, se nos desangra en segundos, ¿bien? Y acá están viendo entonces el corazón, ¿bien? El corazón y los grandes vasos. Miren que más o menos el tamaño de los grandes vasos son aproximadamente el mismo tamaño o ocupan el mismo espacio que el corazón en la cavidad torácica. ¿Sí? Ahí ven el corazón, el diafragma que están viendo por abajo y los grandes vasos. ¿Sí? Y acá de vuelta, fíjense en cómo uno no les miente cuando hablamos de la aorta. ¿Sí? La aorta, acuérdense que decíamos que teníamos la aorta ascendente, teníamos el callado de la aorta, donde en el callado teníamos los tres vasos principales, ¿sí? El tronco arterial braquiocefálico, que me está dando a la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común o arteria primitiva derecha, y directamente del callado aórtico que nacían la arteria carótida, ¿sí? Común o primitiva izquierda y la arteria subclavia izquierda. Y luego teníamos aquí a la aorta descendente, que esto que estamos viendo acá es la porción torácica de la aorta descendente y atravesando el diafragma se convierte en aorta descendente abdominal, ¿sí? Y acá no lo vemos, pero en la base, ¿sí? De la aorta, la relación directa que tiene con el ventrículo izquierdo, encontraríamos a la base de la aorta, ¿sí? Y esta que es la arteria pulmonar, lo que ven acá, este sería el tronco de la arteria pulmonar, y esta que se va para allá es la arteria pulmonar izquierda, y para el otro lado estaría yendo la arteria pulmonar derecha. ¿Sí? Ahora lo que va a hacer es, nos va a sacar el corazón y vamos a ver el corazón solito, para que podamos ver bien el tema de las cavidades, las aurículas y los ventrículos. ¿Sí? Ahí está. Este es un corazón, ¿sí? Lo que están viendo acá, que ven amarillo, eso es grasa, se llama grasa epicárdica, ¿sí? Lo que estamos viendo de acá son los ventrículos, ventrículo derecho por este lado, ventrículo izquierdo por acá, y para atrás vamos a ver a las aurículas, ¿sí? El corazón, como lo están viendo ahora, está insuflado, ¿sí? O sea, está de vuelta, lleno de aire al máximo, para poder expandir bien las cavidades y que las podamos ver lo mejor posible. ¿Sí? En condiciones normales, las aurículas tienen menor tamaño que lo que están viendo ahora, ¿sí? Porque se acaban de insuflar al máximo posible. ¿Sí? Ventrículos por delante y los atrios o aurículas por atrás. ¿Sí? Miren acá. Esta es la aurícula izquierda. Acá lo acabamos de dar vuelta por completo. Miren, una, dos, tres, cuatro. Cuatro venas pulmonares. ¿Sí? Esta es la aurícula derecha. Acá tenemos una y tenemos dos, la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Sí? No se llega a ver, pero por acá abajo estaría el seno coronario. ¿Sí? Atrio es otra forma de decir a las aurículas. ¿Sí? Lo que les decía, la grasa epicárdica, que ahora la va a sacar. La va a sacar para que podamos ver bien la estructura del corazón. Acá ya no quedó absolutamente nada de pericardio. El epicardio lo acabamos de volar a la miércoles, ¿sí? Y lo que están viendo acá es el miocardio. Fíjense en cómo tiene una estructura extremadamente muscular. Y esto que están viendo acá, no sé si se llega a notar, ven que hay como una depresión, ¿sí? Acá, entre uno y otro. Acá está la impresión del septum que me está separando el ventrículo derecho por un lado, el ventrículo izquierdo por el otro, ¿sí? Y si lo llegan a apreciar, el ventrículo izquierdo es mucho más grande que el ventrículo derecho. Y esto que están viendo acá, que se ve acá y que se ven acá, son las orejuelas, ¿sí? Que son esos remanentes de tejido que me están haciendo como de tapita y me abrazan a los grandes vasos, ¿sí? Ahí lo pueden ver bien, ¿sí? Miren acá como tenemos el surco, ¿sí? Que me separa a las aurículas del ventrículo. Acá están pasando, ese sería el surco coronario. ¿Bien? Miren cómo queda bien la marca acá, ¿sí? Y por qué tenemos separados los ventrículos de las aurículas bien, bien marcados, ¿sí? Si esto lo hubiéramos diseccionado al medio, a esta altura veríamos parte del esqueleto fibroso del corazón, ¿sí? Y ahí veríamos insertadas a la válvula tricúspide y a la válvula bicúspide, ¿sí? En los orificios auriculoventriculares.
Sí, ahora vuelven a grabar. Ventrículo izquierdo. Y ahí tenemos el ventrículo derecho, mucho más delgado. ¿Sí? Y ahí, y esto que están viendo acá es, miren el tamaño de la aorta esta que está hinchada, ¿no? Y ahí está la pulmonar. Miren acá entonces, de vuelta, como les digo yo, cómo nacen de los ventrículos. Miren acá, esta es la arteria pulmonar. Ven que están haciendo el ventrículo derecho, ¿sí? Hacia arriba. Y esta es la arteria aorta y nace del ventrículo izquierdo, ¿sí? Ahí están haciendo, pero del ventrículo izquierdo. Y también va hacia arriba. De vuelta, para que les quede bien en claro, esa diferenciación entre los dibujos y lo que es la anatomía cardíaca normal, ¿sí? Entonces, vamos acá, en este, ¿sí? Esta es otra disección, en este caso es más que nada para poder ver el pericardio, ¿sí? Ahora, primero nos ubicamos, porque acá el orden, o sea, la disposición es diferente a como venimos viendo. Para acá abajo tenemos el abdomen y el diafragma, y para acá arriba estaría la cabeza, ¿sí? Estamos viéndolo como que estuviéramos mirando a este cuerpo desde la cabeza de esta persona, ¿sí? Entonces, estamos viéndolo desde la cabeza. Para acá tenemos los pies, para acá arriba tenemos la cabeza. ¿Sí? Eso, miren, acá tenemos el pulmón izquierdo y acá el pulmón derecho. Y es lo que está tocando directamente es al corazón. ¿Sí? Está tocando al corazón que está envuelto en el pericardio. ¿Sí? Y lo que vemos ahí, les pregunta él a los estudiantes. ¿Qué parte del pericardio estoy viendo ahí? Y les pregunto yo a ustedes, ¿qué parte del pericardio estoy viendo acá? ¿El fibroso? El fibroso, exactamente, ¿sí? Estoy yendo a lo más externo de todo lo que vemos recién. Entonces, esto que estamos viendo acá es el pericardio fibroso, ¿sí? Y ahora vamos a ver bien la diferencia. Le dijo, es fibroso. ¿Sí? Le dice, está fusionado con el tendón, ¿sí? Central del diafragma, que era lo que habíamos visto en la fotito del preparado anatómico hace un rato. ¿Sí? Y lo que están viendo acá, ven acá que se proyectan como, ¿sí? Unos ligamentos, ¿vean? O acá, ven unas proyecciones. Esos son los ligamentos externo-pericárdicos, ¿sí? Están yendo a fusionarse con la parte del esternón, ¿bien? Y son los que justo con la sensación que me está dando el diafragma, el pericardio fibroso emite para mantenerme bien adherido al corazón donde tiene que estar. ¿Sí? Por eso se los marca recién. Ahora acaban de hacer otra disección. Ahora sí. Acaban de sacar absolutamente todo. ¿Sí? Acaban de sacar a los pulmones. ¿Sí? Y este es otro paciente, ¿sí? O sea, es otro cuerpo, no es el mismo cadáver con el que estaban trabajando recién. De vuelta, esto que están viendo acá es el pericardio fibroso. Ven acá que hicieron una incisión. Ahora cuando lo abran, van a ver realmente la diferencia que hay entre lo fibroso y lo seroso. ¿Sí? Van a ver la diferencia que uno la puede observar fácilmente. ¿Sí? Está el corazón, los grandes vasos, y ahí tenemos el pericardio fibroso. Y esto que tenemos acá es el pericardio seroso, ¿sí? Pericardio seroso, ¿sí? El que estaba inmediatamente por atrás del pericardio fibroso, ¿cómo se llamaba? ¿Pericardio seroso qué? Parietal. Exacto. Lo que están viendo acá es el pericardio seroso parietal. Y ven acá que el corazón está brillando, que no lo están viendo como habíamos visto recién en otro dibujo el músculo, ¿ven que hay cierto brillo? ¿Por qué? ¿A quién tenemos acá pegado al corazón? ¿Pericardio seroso qué? Visceral. Visceral, exacto, ¿sí? Entonces acá estamos viendo las tres partes del pericardio, porque acá nos quedó la parte de afuera, miren, fibroso, seroso, ¿sí? Y acá están viendo pericardio seroso parietal y pericardio seroso visceral, ¿sí? Y en el medio de estas dos hojas, ¿sí? Este espacio que quedó acá, ¿sí? Donde yo podría meter el dedo, ¿cómo se llama ese espacio que está entre la hoja
visceral y la hoja parietal de pericardio seroso. ¿Cómo se llama? Endocardio. Cavidad pericárdica. Sí, el miocardio no lo vas a ver acá. El miocardio, acordate que es el músculo cardíaco, está más para adentro de esto. ¿Sí? Yo acá tendría que cortarte el corazón y para que vos puedas ver el miocardio. Tendría que sacar por completo todo lo que es el epicardio, ¿sí? Para que lo puedas ver. ¿Sí? Miren acá, ven ahí cómo sobra espacio, ¿sí? Ese espacio que sobra, obviamente, porque es un corazón, que este es un cadáver, ¿sí? Porque ha sido cortado esto y las tensiones son otras, pero este espacio que ven acá es el espacio potencial del que se hablaba, la cavidad pericárdica, lo pueden ver perfecto entre las dos hojas. ¿Sí? La hoja parietal, lo pueden comparar con el fibroso. Profe. Sí. Cuando hacen un trasplante de corazón, sí. ¿Se trasplanta, digamos, desde el pericardio fibroso? O... Se saca de acá. ¿Sí? En algunos casos va completo y si no, va como estás viendo acá, mirá. Ahí. ¿Ves? ¿Sí? Sacás y te queda el pericardio seroso, pero el fibroso no. Lo dejás en el otro paciente. ¿Sí? Acá este es un corazón real. Está preparado para trasplante, está con circulación externa para mantenerlo vivo, ¿sí? Mientras esperamos a poder hacer la operación. ¿Sí? Y acá, ven esta de acá, esta es una de las arterias del corazón, ven cómo baja por acá en medio, la intraventricular anterior. ¿Sí? Estábamos hablando de la propia irrigación del corazón. Acá volviendo a este. ¿Sí? Ahí está mostrando, justo, bueno, en esta disección ven que está poniendo los dedos, ¿sí? Está usando los que son los senos de pericárdicos, está mostrando acá más que nada por una cuestión de interés quirúrgico, cómo uno podría separar a los grandes vasos, a la arteria y a la arteria aorta y a la arteria pulmonar para seccionarlo, ¿sí? En el caso de una operación. ¿Sí? Por eso está mostrando ahí con cómo levantarlo con el dedo. ¿Sí? Está montando los senos. Y ahora, ahí, miren. Sé que es medio lío esto, esta imagen, ¿sí? Pero acá están viendo un montón de órganos abdominales, ¿sí? Esto finito que están viendo acá es el diafragma que me está separando, ¿sí? Y acá tenemos, ¿sí? Acá estaría la cabeza, ¿sí? Acá están viendo la parte baja de la mandíbula, las costillas que quedaron en la parte posterior. Acá vieron que acaban de cortar la aorta, y acaban de cortar la pulmonar. Y lo que me interesa es que vean lo que habíamos dicho recién. Acá se llevaron el corazón completo. ¿Y qué me quedó? El pericardio fibroso, y me quedó también la hoja, ¿sí? La hoja parietal del pericardio seroso. ¿Sí? Fíjense cómo me quedó, ¿sí? Vacío esto, me acabo de llevar el corazón y quedó solamente la envoltura. ¿Sí? Ahí lo acaba de abrir, ¿bien? Y lo que estaría ahí envuelto sería, ¿sí? La cavidad pericárdica. ¿Bien? Se lo acaban de llevar todo. El fibroso, ya quedó el seroso parietal. La parietal. ¿Sí? Ahí está marcando como está completamente fusionado con el diafragma, que es imposible de separarlo. Él ahí no podría separarlo para mostrarles una cosa de la otra. ¿Sí? Después acá, esto que están viendo, ¿sí? Este es un estudio, ¿sí? De hemodinamia, ¿bien? Donde se introduce un catéter al paciente por la arteria femoral o por la arteria radial en el brazo, dependiendo de qué es lo que se necesite. En algunos casos donde ya no se utiliza tanto, pero pueden entrar también a nivel del cuello, se va a dar medio de contraste y lo que están viendo ahí era lo que me han preguntado de la propia vascularización del corazón. Eso que estás viendo acá son las arterias coronarias y cómo dan todas las ramas que están llevando la sangre al propio corazón. Y a la inversa de lo que estaría haciendo eso, ¿sí? Siguiendo esas arterias principales, tendrían a las venas cardíacas, que son las que terminan fusionándose en el seno coronario, que me devuelve la sangre carboxigenada al propio corazón. ¿Sí? Y después cuando veamos pulmones, ya la clase que viene, vemos esta disección, ¿sí? Que en esta van a ver también, se ve por completo, el tema de corazón. ¿Sí? Le está mostrando cómo sacarlo. ¿Sí? Fíjense, este es un cadáver que está un poco más fresco que el anterior con el que estaban trabajando. Una persona más joven también, y ahí están viendo cómo de vuelta vuelven a diseccionar para poder buscar el corazón, la relación que tiene con los pulmones, y al final este me interesa porque
podemos ver al corazón también así, bien, con las cavidades que les va mostrando, va separando, y acá lo acaba de separar, ¿sí? Esto que acaban de ver acá es el corazón cortado, ¿sí? Estamos a nivel de los ventrículos. Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. ¿Ven la diferencia que hay en el tamaño del miocardio, del izquierdo con el derecho? ¿Por qué piensan que tengo esta diferencia cuando estoy hablando del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho? Porque del lado, puede ser, profesora, porque del lado izquierdo, o sea, de la aorta es donde lleva la sangre oxigenada todo el cuerpo. Exacto. El trabajo que tiene que hacer el corazón del lado izquierdo es muchísimo mayor que el que tiene que hacer el derecho. Recién hemos visto que los pulmones están a ambos lados del corazón. Entonces, la verdad que la arteria pulmonar, sí, el trabajo que tiene que hacer es bombearlo hasta ahí nomás. Ahora la sangre tiene que llegar hasta la última parte de tu cuerpo, ¿sí? Esa presión que tenían las arterias. Por eso, cuando hablamos de los signos vitales, hablamos de la tensión arterial, la mediamos donde las arterias, porque vienen directamente de esta fuerza que es el corazón. Y lo que están viendo acá, ¿sí?, que parecen peluditos, estas son las válvulas, la válvula tricúspide y la válvula bicúspide, y esas son las cuerdas tendinosas que están insertadas en los músculos papilares del ventrículo. ¿Sí? ¿Ves? Ahí se los acaba de mostrar más de cerca. Esto es lo que me evita, ¿sí?, la eversión de la válvula y que la válvula se me vaya para arriba, ¿sí? ¿Ven acá? Esta es la válvula. ¿Ven? Como caen, ¿sí? Caen hacia dónde, hacia lo que es el ventrículo. ¿Bien? Están enganchadas por esas cuerdas, que son las cuerdas tendinosas que habíamos visto. ¿Sí? Y les decía que, bueno, ahí lo están cortando las aurículas, ¿sí? ¿Ven que en las aurículas no hay mucho misterio? ¿Sí? Tiene una parte que es más lisa, otra parte que es más rugosa. ¿Bien? Ahí están mostrando a las arterias coronarias, ¿sí?, las ramas en realidad. ¿Sí? Y ahí tenemos arteria y tenemos venas. ¿Ven que hay dos vasos? ¿Sí? Eso es lo que estábamos hablando de la circulación propia del corazón. De vuelta, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Miren la diferencia acá entre uno y otro. Ahí están marcando los vasos, ¿sí? Todas las arterias que me están irrigando al corazón. Los pulmones. Profesora, le hago una consulta. Ahí están los pulmones. Sí, decime. O sea que el corazón está en medio de los pulmones, el lado derecho, que hay los tres lóbulos, y el lado izquierdo, que están los dos lóbulos. Exacto. Pero cuando hace el proceso de hematosis, o sea, el cambio de dióxido a oxígeno, ¿lo realizan por igual los dos pulmones? Exacto, los dos pulmones. Ahora en la clase que viene vamos a ver todo lo que tienen que respiratorio, o lo podemos empezar a ver a hoy, depende de si tienen con algunas dudas de cardio o no. En los pulmones, ¿sí?, la estructuración, en la mayoría de las cosas con nosotros, lo que tengo del lado derecho es igual a lo que tengo del lado izquierdo, la función es exactamente la misma. Los pulmones vamos a ver que tienen toda una segmentación funcional y llegan en ambos pulmones a tener una estructura que se llama alvéolo. Que el alvéolo es una bolita, imagínate que está directamente en contacto con quién, con el capilar pulmonar. Entonces, es muy finita esa membrana que tengo y ahí es donde está llegando todo el aire que vos respiraste, hasta el alveolo del pulmón. Y entra en contacto la membrana del alveolo con la membrana del capilar pulmonar y ahí se puede, por un proceso que se llama difusión, hacer el intercambio gaseoso, ¿sí?, por una diferencia de presiones, ¿sí? En el alveolo va a haber mucha más presión de oxígeno y en el capilar va a haber mucha más presión de dióxido de carbono y el cuerpo tiene siempre a equilibrar. Dice, bueno, a vos te sobra oxígeno, a mí me sobra dióxido de carbono, intercambiemos. Y eso es lo que se llama hematosis a nivel del alveolo, a nivel pulmonar. Pasa tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? Por eso las venas te nacen tanto del lado derecho como del lado izquierdo, te llegan las cuatro venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. Pero ¿sí? Salen, o sea, de las cuatro venas pulmonares que llegan al corazón, vendría a ser izquierdo, salen dos y dos, dos de un pulmón y dos del otro, ¿o? Exacto, ¿sí? En realidad, primero del derecho, primero había tres vasos, después se convirtieron en dos, y las que terminan llegando son dos venas pulmonares, ¿sí? Dos pertenecen al derecho, dos pertenecen al izquierdo. Sí. Se me entrevera mucho cuando se unen las venas, las arterias, por eso. Gracias. Va
Pasa que siempre van en comunicación. Vos tenés una arteria, tenés una vena que está haciendo el trabajo opuesto. La arteria te está llevando la sangre, la arteria se la está, ¿sí?, la está drenando, ¿sí? O sea, la arteria aporta la sangre, la vena se la lleva, ¿sí?, se la drena. Entonces, a través de la arteria pulmonar te llegó la sangre hacia el pulmón, ¿sí? Todo eso pues se hizo cada vez más chiquito, hasta que vos llegaste, en vez de tener una arteria pulmonar, tenés un capilar pulmonar. En el momento que se produce la hematosis, ese capilar pulmonar pasa a ser un capilar venoso. Y ese capilar venoso ahora después se empieza a convertir en una vénula, en una vena, ¿sí?, en mayor tamaño, hasta transformarse en esas cuatro venas pulmonares, dos de cada lado, que te llegan a la aurícula izquierda del corazón. ¿Sí? Están conectados el circuito. Acordate lo que hemos visto en la clase de vasos sanguíneos, que la red capilar es como cambia el mismo vaso de venoso a arterial por este tema de los trabajos de intercambio que están haciendo. Ah, okay. Profe, una consulta, nada que ver con el tema. Cuando, por ejemplo, me sacan sangre de la vena, del brazo, me sacan, o sea, de la vena sangre carboxigenada, entonces ahí oxigenada. No, también es la sangre que está en las venas tiene mayor presión de dióxido de carbono que la sangre arterial. De vuelta, ustedes como técnicos en laboratorio no está indicado que ustedes hagan punciones arteriales, ¿sí? Claro. En el caso que las vean, vos vas a ver que la sangre venosa es más oscura que la sangre arterial. Sí. La sangre arterial cuando vos la ves es un rojo intenso. ¿Por qué? Por la cantidad de oxígeno que tiene. Ah, tenía esa duda. Sí. Gracias. Bien, chicos, ¿se entendió? ¿Les sirvió ver esto acá de los videos de disección? Sí. Sí, profe, una consulta. Sí. Profe, del lado derecho voy a encontrar la válvula bicúspide o tricúspide. Tricúspide. Y entonces la izquierda es la bicúspide. Exacto. ¿Sí? Yo siempre les digo lo mismo. Acuérdense, lado derecho 3, lado izquierdo 2. Porque cuando hablemos de los pulmones, después lo mismo con las cantidades de lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2. Pero si vos te acordás 3 y 2, ¿sí?, para el corazón, es lo mismo 3 y 2 cuando hablemos de pulmones. ¿Sí? Entonces, tricúspide, bicúspide. 3 lóbulos, 2 lóbulos. ¿Sí? Más o menos para que ya tengas una idea de eso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Otra cosa que quieran ver de corazón que no haya quedado claro? No. ¿No? ¿Estamos bien? Bien. Enfóquense, chicos, a mí lo que me interesa es lo que les acabo, lo que les subí hoy, de lo que sería el parcialito, ¿sí? La configuración externa del corazón no me interesa, no me interesa que ustedes sepan todas las ramas cuando hablamos de la irrigación y el drenaje propio del corazón. A mí lo único que me interesa es que ustedes puedan identificar a las arterias coronarias y puedan identificar a las venas cardíacas y nada más, ¿sí? No me interesa el recorrido que tengan cada una de ellas, ¿bien? Entonces, me interesa que puedan ubicar al corazón donde está, ¿sí?, que sepan decir que está en la cavidad torácica, que está en el mediastino medio inferior, ¿sí? No me interesa que marquen de mediastino, solamente que lo puedan distinguir y que puedan decir dónde está el corazón, ¿sí? Me interesa que sepan pericardio, qué es el pericardio, qué hay fibroso, qué hay seroso, ¿sí?, cómo los ubicamos y qué funciones tienen cada uno de los dos pericardios. La inervación del pericardio, el drenaje del pericardio no me interesa, ¿sí?, solamente, ¿sí?, distinguirle las funciones. La configuración externa del corazón no me interesa, ¿sí?, me interesa que ustedes sí sepan la parte de las paredes del corazón, epicardio, miocardio, endocardio, ¿sí?, y ojo con esto de cómo lo digo de externo a interno, lo digo de interno a externo, ¿sí?, porque eso me cambia, por ejemplo, en un choice. Si en un choice yo les pregunto, nómbrenme las paredes del corazón de interno a externo. ¿Cuál es la primera que tienen que nombrar? Endocardio. Claro, ahí tienen que decir endocardio, miocardio y epicardio. Si es de externo a interno, empiezan con epicardio, ¿sí? O si fuera muy guacha, les podría poner uno de dijera hoja visceral de pericardio seroso, miocardio y endocardio, ¿sí? Pero ojo con eso cuando lo dicen, que es externo y que es interno, ¿sí? Me interesa eso, me interesa que sepan el tema de los grandes vasos, cómo está formada la arteria pulmonar, cómo está formada la arteria aorta, ¿sí? Las partes que tengan, qué tipo de sangre llevan, lo que son los grandes vasos, eso sí me interesa, ¿sí? Todo. Las relaciones que tienen los grandes vasos con el corazón, que será el dibujo que hicimos al principio con las válvulas, que me puedan describir circulación, ¿sí?
Si alguno tiene duda con eso, lo que puede hacer, lo puede redactar y me lo puede mandar al mail. Me dice, profe, lo puede leer a ver si está bien, si estoy estudiando bien y no hay ningún problema, ¿sí? Y lo último que me interesa con respecto al corazón es que ustedes me puedan decir el sistema de conducción del corazón, cómo está compuesto y cuál es el orden, ¿sí? O sea, dónde empieza, ¿bien? Y nombrarme solamente las cualidades del corazón, ¿sí? Esas cuatro características que hay del corazón. Eso es lo que me importa a mí con respecto a esto que es de corazón y grandes vasos, ¿sí? El resto del material que tengan, de vuelta, es material que siempre preferiría que les sobre a que les falte, después quizás más adelante en la carrera lo pueden utilizar para otra materia, ¿sí? Pero ahora, esos son los temas que me interesan que refuercen ustedes, ¿sí? Y aprovechen el parcelito que les marca justamente esas cosas, ¿bien? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cosa que quieran ver con respecto a corazón y grandes vasos? Diástole y sístole no, profe, ¿no? ¿Cómo? Diástole y sístole no. Diástole y sístole son los movimientos cardíacos. Claro. ¿Sí? Si vos sabés que la diástole es la distensión y la sístole es la contracción, ¿sí? ¿Sí? Eso nada más. Es más que nada cuando eso lo tenés que nombrar cuando me hablas de la función del corazón. ¿Sí? El corazón es un órgano muscular con función de bomba, ¿sí? Sí. ¿Cómo funciona como bomba? Y porque se relaja y se contrae. ¿En qué? En la diástole y la sístole. Entonces ahí si me tenés que hablar de la función cardíaca, vas a tener que nombrar diástole y sístole. Ah, listo. Sí, yo lo pasa que al principio cuando hice el resumen yo le puse el corazón es un músculo hueco, claro. Directamente, bueno, ahí que se divide, cuando se divide el ventrículo con aurícula. Claro, ahí está bien lo que está diciendo, pero agregale órgano muscular hueco, ¿sí? Porque es una diferencia, vos me nombrás al corazón, no es lo mismo nombrarme al corazón que nombrarme al recto anterior del abdomen o al deltoides, que son músculos nada más. ¿Sí? Entonces, un órgano muscular hueco. ¿Muscular por qué? Por el miocardio, sobre todo. ¿Sí? Ah, y hueco, sí. ¿Por qué? Porque tenemos las cuatro cavidades. ¿Sí? Y esto ya lo habíamos visto bien cuando hablábamos de los vasos sanguíneos, pero de vuelta al corazón. ¿Sí? Las aurículas se relacionan con venas, los ventrículos se relacionan con arterias. En condiciones normales, fisiológicas, yo nunca voy a ver una arteria llegando a una aurícula y nunca voy a ver una vena saliendo de un ventrículo, ¿sí? Son venas con aurículas, arterias con ventrículos, ¿bien? Y recuerden esa diferencia entre lo que era el lado derecho y el lado izquierdo, ¿sí? El lado derecho era el carboxigenado, el lado izquierdo era el oxigenado, cuando hablan de circulación y tengan que nombrar el tipo de sangre que está surgiendo, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra cosa? No. ¿No? ¿Estamos bien? Bien. Bien, chicos, entonces arranquen a ver pulmonar, ¿sí? Empiecen a ver pulmonar, ¿sí? Lo que es el aparato respiratorio, ¿sí? Son las 8 menos 10. Y 9 menos 20 nos volvemos a conectar, ¿sí? Hasta donde hayan llegado, por lo menos ya podemos ir empezando a hablar de pulmonar. Así para la clase que viene cerramos pulmones y empezamos con digestivo, ¿sí? ¿Estamos? Sí, gracias. Profe, le consulto algo rapidito de... No tiene nada que ver con esta clase, sino con primeros auxilios. Decime. ¿Sabes que me metí en el campo y no vi que montó nada de heridas? O por lo menos a mí no me salió. Sí, fíjate, porque está subido. Le subí también, le dejé visible la clase de la profe Gaby. Lo único que no le subí todavía fue el Zoom de la otra vez porque no me di cuenta que no estaba convertido en video. Me quedó trabado. A veces cuando uno hace varios Zoom y hacen los videos, uno lo convierte y otro no. Entonces tengo que buscar ahora la computadora del trabajo para convertirlo a video. Pero, bueno, sí, me fijo ahorita, a ver, me fijo, me meto otra vez en el campo, sí. Dale, güey, cosa avísame y te lo paso por el grupo de WhatsApp. Dale, gracias, profe. ¿Profe? Sí, amor, decime. El Zoom ahora que los vas a convertir, ¿lo subís ahora o lo subís todos juntos, después de las 9? No, ahora lo subo. Ahora, mientras ustedes están viendo lo de Respi, yo ahora los convierto a video y se los paso al grupo de WhatsApp, ¿sí? Gracias, dale, profe. Gracias, profe. Listo. Ahí ya se Gracias, profe.